El 16 de abril de 2011, en horas de la tarde, dio comienzo la magna cita de los comunistas cubanos en el Palacio de Convenciones de La Habana, con la presencia de 986 delegados de los 1.000 elegidos, en representación de cerca de 800.000 militantes agrupados en más de 61.000 núcleos. Ese mismo día, como parte del programa del Congreso, en horas de la mañana los delegados e invitados presenciaron la revista militar, seguida de la vibrante marcha del pueblo combatiente en la Plaza de la Revolución José Martí. Una de las particularidades del Congreso radicó en su análisis en la solución de los problemas de la economía y en las decisiones fundamentales de la organización del modelo económico cubano. El estudio de otros asuntos de carácter interno de la organización y que también requerían ser perfeccionados serían objeto del contenido de la primera conferencia nacional del partido, que se desarrollaría posteriormente. El informe central, presentado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, tuvo como eje principal la actualización del modelo económico con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos. Entre otros temas abordados en el informe central al sexto Congreso estuvieron el papel del Estado, la adecuada correlación entre centralización y descentralización en las decisiones, el reordenamiento de la fuerza laboral, el desarrollo del trabajo no estatal, la eliminación del igualitarismo sin afectar la igualdad, así como la defensa de la revolución y la guerra de todo el pueblo. El proceso de discusión de los 313 lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución fue un aspecto esencial. Previamente, se habían sometido a consideración del pueblo con una asistencia de más de 8.500.000 cubanos. El análisis del contenido de los lineamientos se realizó por las comisiones creadas al efecto. Las propuestas realizadas por las comisiones estuvieron en concordancia con los resultados obtenidos en la consulta con la población y reafirmaron la política contenida en los lineamientos. El Congreso aprobó, además de los dictámenes de las comisiones, las resoluciones sobre el informe, los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución y el perfeccionamiento de los órganos del poder popular, el sistema electoral y la división político-administrativa. El sexto Congreso eligió al Comité Central integrado por 95 miembros. Para los cargos de primer y segundo secretarios del partido fueron electos Raúl Castro Ruz y José Ramón Machado Ventura, respectivamente. Por primera vez desde su creación en octubre de 1965, Fidel Castro Ruz, fundador del Partido Comunista de Cuba, a solicitud propia no aparecía en la composición del Comité Central. Raúl lo explicaría en sus palabras finales. El compañero Fidel Castro Ruz, fundador y comandante en jefe de la Revolución Cubana, nos dio el primer ejemplo de actitud consecuente en esta materia al solicitar expresamente no ser incluido en la candidatura del Comité Central. El Congreso concluyó el 19 de abril de 2011 con las palabras del primer secretario del partido, general de ejército Raúl Castro Ruz, quien entre otros aspectos sumamente importantes señaló. En lo que a mí respecta, asumo mi última tarea con la firme convicción y compromiso de honor de que el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba tiene como misión principal y sentido de su vida defender, preservar y proseguir perfeccionando el socialismo y no permitir jamás el regreso del régimen capitalista. Cinco años habían transcurrido desde la anterior cita cuando el Palacio de Convenciones acogió nuevamente a los comunistas cubanos para desarrollar su séptimo congreso entre los días 16 y 19 de abril de 2016 con la presencia de 1.001 delegados prodemocráticamente en representación de más de 670.000 militantes integrados en aproximadamente 54.500 núcleos en todo el país. Tres momentos de significación histórica sirvieron de marco propicio al evento: el aniversario 55 de la declaración del carácter socialista de la revolución, de la fundación del Partido Comunista de Cuba y de la victoria sobre la invasión mercenaria en Playa Girón.
Previo a su realización, tuvo lugar un proceso de consultas y discusión que se inició desde la propia clausura del anterior cónclave, instante en que los organismos y organizaciones de base del partido desplegaron su actividad en interés de instrumentar los acuerdos y evaluar críticamente el cumplimiento de los objetivos y los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, entonces aprobados en abril de 2011. Al Congreso se presentaron cuatro importantes proyectos de documentos que delinearon el rumbo del proceso revolucionario cubano, del partido y de la sociedad hacia el futuro en la construcción de un socialismo próspero y sostenible, que fueron ampliamente analizados por los delegados. La presentación del informe central estuvo a cargo del primer secretario del Comité Central del Partido, general de Ejército Raúl Castro Ruz, documento definido como expresión de la continuidad histórica de la revolución y las enseñanzas de su líder, Fidel Castro Ruz. En su contenido se expuso con valentía, objetividad y sentido crítico el trabajo realizado durante los 5 años. Definió los desafíos que tendría el país, a la vez que transmitió confianza en la actualización del socialismo próspero y sostenible que se pretende construir. Como resultado del análisis y debate en las comisiones de los proyectos presentados a los delegados, fueron aprobadas resoluciones sobre el informe central, el proyecto de conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, propuesta de visión de la nación, ejes y sectores estratégicos, resultados de la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, aprobados en el 6º Congreso, y su actualización para el periodo 2016-2021. Y por último, acerca del cumplimiento de los objetivos de trabajo aprobados por la primera conferencia nacional y las directrices del primer secretario, proyecciones para su continuidad. Con la presencia del líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz y del general de ejército Raúl Castro Ruz, inició la última jornada del evento. Ante más de 1.200 delegados e invitados reunidos en sesión plenaria, en la que se dio a conocer el Comité Central, integrado por 142 miembros, el Buró Político y los integrantes del Secretariado. Raúl y Machado Ventura fueron ratificados en los cargos de primer y segundo secretarios, respectivamente. La clausura del Congreso estuvo a cargo del primer secretario del partido. En sus palabras, señaló que por inexorable ley de la vida, este 7º Congreso será el último dirigido por la generación histórica, la cual entregará a los pinos nuevos las banderas de la revolución y el socialismo, sin el menor atisbo de tristeza o pesimismo, con el orgullo del deber cumplido, convencida de que sabrán continuar y engrandecer la obra revolucionaria por la cual entregaron las mejores energías y la vida misma varias jornadas de compatriotas, como decíamos en el informe central desde 1868. Puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer.